nostre foc, el nostre passat. Àrea hermètica, un viatge ancestral de la nostra civilització. Àrea hermètica. Fem un viatge ancestral del nostre origen. Àrea hermètica, un viatge ancestral de la nostra civilització. Guillermo Cazenave, pioner en biomúsica i creador de música amb fins terapèutics, líder de la música New Age a la dècada del 80 i el 90. És creador de música per televisions com la BBC britànica. És escriptor, periodista, fundador de revistes especialitzades. Es considera defensor dels drets dels animals. És conferenciant, divulgador i ha intervingut en diferents mitjans de comunicació com ràdio i televisió. Avui estarà amb nosaltres per parlar de Càtars, Enigmes del Recés i la seva trajectòria d'experiències amb el món de l'altra realitat. Amb tots nosaltres, Guillermo Cazenave. Àrea hermètica, un viatge ancestral de la nostra civilització. Programa número 18 d'Àrea Hermètica. Benvinguts i entrem en un important músic dedicat a la música New Age i, bueno, hi porta molts secrets ara mateix, perquè Albert ens ha tingut de donar mitja volta a l'AP7 perquè el Papiol no arribava. Bueno, Albert, el personatge que fa les humanitats al programa, d'aquí una abraçada. I proper programa esperem tenir-te per aquí amb nosaltres. El nostre foc, el nostre passat. Àrea hermètica, un viatge ancestral de la nostra civilització. Àrea hermètica. Fem un viatge ancestral del nostre origen. Àrea hermètica, un viatge ancestral de la nostra civilització. Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Bien, hoy tenemos la ausencia de Albert porque ha tenido una retención en la AP7 y no ha podido llegar y me ha dejado un poquito aquí de preguntas, pero muy bien. Pues nada, aquí estamos haciendo un poquito el tiempo y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros y de estar en el programa y de participar con vosotros y estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, para nosotros es un honor porque, bueno, Guillermo Cazenave, pues hace tiempo ya que teníamos conocimiento de ti, tanto por tu música como tus intervenciones en diferentes medios a nivel de la península y bueno, y conferencias y muchas más cosas. Pues bueno, vamos a ponernos manos a la obra, como aquel que dice, y después de pasar una falca con tu presentación, vamos a entrar un poquito así en preguntas. Aquí hemos hecho un poco de tutti frutti con Albert sobre preguntas, ¿vale? Y bueno, muy bien, muy bien. Albert me preguntaba, dice, tienes que preguntarle sobre María Magdalena. Y una pregunta que te quería hacer, ¿María Magdalena visitó el Racés? Sobre María Magdalena se han dicho muchas cosas. Sí. Algunas pertenecen a lo que se llama el imaginario, la leyenda local,
y otras, como bien sabéis, porque vosotros investigáis el tema, habéis estado allí muchas veces y conocéis también el tema. Sí. Y algunas que parecen pertenecer realmente a la historia. Sí, sí. A la verdadera historia, a la realidad, a lo que supuestamente ocurrió. Pero como han pasado muchos siglos, sí, sí, realmente siempre queda la duda, y tenemos dudas sobre la vida de Jesús. Hay gente que incluso niega que Jesús hubiera existido, que dicen que Jesús fue lo que nosotros aquí conocemos por San Juan. Entonces, es tan complicado a 2000 años vista poder de alguna manera entrar de lleno, aseverar algo. Podríamos hablarlo. Yo he estado viviendo y sigo viviendo en esta zona del sur de Francia desde hace unos 20 años que vivo aquí. Sí. Y sin duda que he visto cosas que me han de alguna manera hecho percibir de que algunos de los temas que se mencionan y algunos de los hechos que se aseveran podrían ser verdad. Y yo pienso que se dice también que estuvo allí la abuela materna de Jesús allí viviendo, quien luego fue Santa Ana. Sí, sí. Y se dice también de que estuvieron en algún momento, y también María Magdalena, en lo que es hoy la localidad de Arques. Sí, 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 lo conozco. ¿Dónde está la iglesia aquella con dos cruces que descubrieron detrás? Sí, sí. Exactamente. Exactamente. Entonces, allí, tan cerca de Rennes-les-Bains y de Rennes-le-Château y de toda la zona del Bugarach, obviamente, y de toda esta zona, sí, que nos ocupa y que sigue siendo tierra de misterios, sí, a raíz de todo lo que seguramente que vosotros hablasteis en otros programas, yo os he estado escuchando cuando he podido. Sí, algunas cosas hemos tocado. Exactamente. Entonces, en principio parece ser que María Magdalena, al tener que huir porque su vida corría peligro, al haber sido ella de alguna manera nombrada por el propio Jesús como heredera de esa iglesia que no iba a ser la iglesia de Pedro ni la iglesia de Roma, sino otra iglesia con otra propuesta espiritual, donde no fuese la iglesia tan masculina como la de Pedro. Digamos, sí, sí. Eso generó unas luchas internas de poder que en principio produjeron su huida, so pena de morir asesinada, y allí viene la llegada de María Magdalena a lo que es hoy Saint-Marie de la Mer, sí, a la costa francesa cerca de Marsella, a esa fecha de Santa María Magdalena donde peregrinan cada año todos los gitanos, o gran parte de los gitanos, y veneran a esa Virgen Negra como la de Montserrat. Sí. Y donde allí, supuestamente, ella también huyó acompañada de Lázaro, el famoso resucitado por Jesús. Sí, sí, que cierto. Fue uno de los, o el primer obispo católico que tuvo Francia, uh-huh, en Marsella. Y ella se trasladó luego al sur, a la Riez, a la zona esta que estamos hablando, motivo de la pregunta, y luego parece ser que fundó o creó o impulsó una comunidad de índole cristiano, una comunidad cristiana, sí, cerca de el pico Fourcade. Vale, cerca de Cazenave. Exactamente, curiosamente, yo la sin saberlo, de esto, para nada. Exactamente. Bueno, yo de esto no sabía cuando yo fui a Francia, no tiene nada que ver que yo me llame. A ver, yo me llamo Cazenave de apellido, pero quiero hacer la aclaración de que hay unos 5.000 Cazenave en esa zona de Francia. Entonces, no sé si esos 5.000 están, digamos, interiorizados en estos temas como yo. A lo mejor algunos sí, otros no, o unos pocos. Porque sí, este sigue siendo un tema que, aunque se puso de moda hace unos años, sigue siendo un tema de minorías. Pero dio la casualidad de que ese pueblo, muchos siglos después, no cuando ellos llegaron allí, porque en aquel momento las aldeas no tenían nombre,
existían los apellidos, tal como hoy los conocemos. Muchos siglos después fue la localidad Cazenab y luego la localidad de Arnab y el pico Furkat, la famosa montaña que crea un triángulo entre Montsegú y donde se dice que pasaron o se escondieron los cuatro cátaros que por uno de los peñones más difíciles antes de entregarse en Montsegú huyeron y escondieron de alguna manera sus tesoros más preciados, entre los que supuestamente se encontraba un niño descendiente de ese también supuesto linaje de Jesús con María Magdalena. Y Furkat, curiosamente, ya termino, aunque es una palabra, si le hiciéramos la autopsia a esa palabra, Fur es cuatro, y cat, como si fueran cuatro cats, ¿no? Cuatro cátaros, ¿no? Furkat. Sí, nos referiríamos ahora, si dijéramos cuatro catalanes, Furkat. Sí. ¿No? Aunque no es en plural, cat es en singular, ¿no? Nos referiríamos a Imiel, a Icar, a Uc, a Poitevin. Exactamente, a Miel. Y el cuarto que cuatro, no se conocía el nombre. Exactamente, algunos decían que era ese tal Ferdinand, pero en aquella época yo estuve rastreando un poco y no existía ese nombre, Ferdinand. Por lo tanto, me parece que no es un dato correcto. Y que estuvo en algún momento en Mirepoix, yo no sé exactamente, estuve un poco rastreando aquello, investigando y no logré nada concreto ni nada certero. Pero yo pienso que María Magdalena, esto es una opinión personal mía, sí. Pienso que estuvo allí. A veces son impresiones, a veces son intuiciones, a veces son percepciones, cosas que uno no puede explicar y puede ser también sugestión. No lo sé, no quiero de alguna manera inducir o influenciar a nadie, con es solo una opinión personal. Sí, entiendo. ¿Qué te iba a comentar? Bueno, respecto a lo que tú dices de María Magdalena, hay un detalle de que María Magdalena desembarca en la Provenza, ¿vale? Uh-huh. Y en la Provenza está Tarascón, igual que Nariés. Y estas ciudades se hacen memorizando a los taruscos, o sea, Tarascón sur Aries, uh-huh, y Tarascón, uh-huh, en la Provenza. ¿Podría ser de que los taruscos fueran descendientes de alguna tribu perdida como la de Benjamín, por la relación que hay de María Magdalena con la tribu de Benjamín? Claro, porque de alguna manera, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque también estaba lo que se llamaba en su momento, sí, en su momento de Tarascón, viene también la acepción tarasca, que era también una figura mitológica, ¿no? Del sur de Francia, ¿no? Sí. Y también hubo una cultura tarasca en México también, ¿verdad? Entonces, realmente es otro enigma, otra pregunta, o otro tema que podría, bueno, podría llevarnos a... Sí, un círculo y dar mil vueltas. Sí. Yo pienso que esa apreciación que tú has hecho, ese comentario sobre los dos tarascones, digamos. Sí. El Tarascón... Provenza y Tarascón sur Aries. Exactamente. El Tarascón, que está tan cerca de esta zona, es también muy, 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 muy... Sí, sintomático, no sé cómo llamarlo. Muy... podría significar algo, podría significar un link, podría significar un enlace. Ahora bien, yo... De ahí afirmar que los tarascos y el link con lo que sería el linaje de Benjamín, ¿no? Sí. Que era, bueno, que sería ya directamente un linaje directo, ya con toda lo que serían los, bueno, la tribu de Jacob, ¿no? Jacob y de todos los orígenes, bueno, ya nos remontaríamos a... Sí, David, Salomón... A la Biblia.
Sí. Exactamente. O sea que estaríamos hablando de que de algunas teorías que van relacionadas con todos estos estos linajes de alguna manera, y de ese supuesto bebé o criatura que los cátaros quisieron como su probablemente su tesoro más preciado preservar de una muerte segura en la hoguera, porque no pensaban abjurar, salvo algunos, de su creencia. Cierto. Y de su conocimiento, pues bueno, hay más de un investigador, y tú seguro que lo sabes, que ese link lo tiene muy bien presente, ¿no? Sí, tanto sí. El linaje de Benjamín como el de Jacob, como el de Raquel. Uh-huh. Bueno, ya nos remontaríamos a Abraham, que sí. De alguna manera estuve leyendo en un estudio que hizo un historiador de Toulouse, no puedo recordar ahora su nombre, que él mencionaba que todas esas tribus descendientes como de las tres religiones monoteístas de Abraham no sí. Son otro que Abraham, que es Brahma al revés. Sería el Brahma de los hinduistas, que es muy anterior, nos estaríamos ya remontando a muchísimos siglos antes, y que no es otro que Brahma, el de los brahmines, el de los brahmanes, el de los hinduistas. Entonces es otra ruta, otro enfoque, otro punto de búsqueda muy, muy, muy interesante. Lo planteó como un análisis de la acepción de las palabras y algunos huecos o flecos históricos que no se han podido definir. Entonces, eso también es muy interesante. Y una pregunta que te quería hacer. ¿Sabes si había alguna comunidad entre el siglo X, XI o anterior, o remontándonos a la época de María Magdalena, al siglo I, alguna comunidad judía en la zona del Racés? Rennes-les-Bains, Rennes-les-Châteaux, por esta zona. Bueno, aquí es interesante también lo de las comunidades judías. En realidad, sobre este tema se dice que la propia María Magdalena creó una comunidad, y que en esa comunidad habían personas que habían llegado con ella a la Provenza, y que provenían del pueblo judío, y que entre esas personas, no sé en qué número, porque esto también es una hipótesis, sí. Entre 10, 15 personas llegaron con ella a esta zona. Si eso fuese cierto, y estas personas se hubieran instalado con ella cuando se formó esa especie de primera comunidad cristiana, donde, según también se dice, había una serie de valores y de actitudes frente a la vida que podríamos asociar, y perdón por la frivolidad, a lo que fueron los embrionarios hippies. Sí. Sí, sí. Había personas del pueblo judío, prácticamente sin ninguna duda. María Magdalena no estaba sola, estaba acompañada, no fue allí sola, no viajó allí sola. Ahora, tan difícil, ¿no? Sí, también se comenta que María Magdalena llegó con Lázaro y con por lo menos dos sacerdotes egipcios. Sí, también se dice eso, pero sí. yo no, claro. Claro, entramos en la leyenda. Hay autores que sí. Escriben cosas y después hay otros pues que lo pueden desmentir, ¿no? O sea, estamos en una cosa... Otra pregunta... Como aquel... Sí, te escucho. No, que digo que hay una persona que escribió aquel testamento de María Magdalena, ¿no? Y sí. Que Jesús hizo un ritual con ella también, que la nombró sacerdotisa, pero basándose en maestros gnósticos de la logia blanca, de hierofantes, antiguos hierofantes egipcios, y que eso tenía que ver con Isis, y que de ahí, incluso de esa influencia, llega la palabra de París, de paraísis, ¿no? Curiosamente, siendo amenazada por un grupo terrorista que se llama ISIS, ¿no? Sí, sí. Es toda una cosa muy, 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 muy curiosa, ¿no?
Sí, hay muchas cosas que, bueno, se buscan la mil y una forma para intentar relacionar información de una manera u otra, ¿eh? Y aquí es donde a veces se entra un poco en la manipulación, ¿no? Porque, bueno, si hay contenido para poder demostrarlo, pues bueno, te quería hacer otra pregunta. ¿Tienes tu noción en Arqués si hay algunos hipogeos que en su tiempo fueron iniciáticos? Como por ejemplo... Sí, te escucho. Sí. Como por ejemplo aquí en Mataró, que habían hipogeos, que bueno, eran iglesias bajo tierra, que hacían culto, sí, a Mitra. Si tienes alguna información o algo de esto que te estoy comentando. Decía Pierre Plantard del grupo aquel. Sí, del priorato de Sion. Exactamente. Él sabía, yo no sé si esto es cierto o si era un farol, que había hipogeos como similares o imitados de los egipcios en aquella zona, pero que no iba a revelar en dónde. Entonces era toda una cosa muy, muy extraña. Una vez estaba el escritor aquel... recuerdo que tuvimos una reunión en el Chateau, estoy hablando ya de 1987-88, Gerard Destet, el oro de Rennes. Exactamente, el oro de Rennes. Y aquel día que la Tour Magdal había estado cerrada durante una temporada extensa, larga, se volvió a abrir, hizo una celebración y se bebió mucho vino. Y estuvieron hablando de todas aquellas tumbas y de todos aquellos sitios. Y yo estaba bastante fascinado porque nunca había oído hablar de todo esto. Y realmente nadie explicaba ni definía nada. Porque decían que estaban cerca de Rennes-les-Bains, que por cierto está cerca de Arc, obviamente. Está como en la misma zona. Pero no... No se definía absolutamente nada, ¿no? Y realmente yo no lo podría afirmar porque no lo sé. Sí, bueno, sí, se llegaron a decir muchísimas cosas. Bueno, Pierre Plantard, ya se sabe lo que hubo. Fue una fuente de beber información tanto a Gerard Deset como a Henry Lincoln. Y una de las personas que coció el libro del Enigma Sagrado, pues hizo una vez esta pregunta y habló sobre estos hipogeos, por eso te he hecho la pregunta. Pues sí, bien, ahora vamos a cambiar un poco, nos vamos a Aries. ¿Conociste tú a Janine de Usat, la señora que tenía la librería al lado del balneario? Sí, Janine Vivancos, llamaba el apellido. Que hace unos cuantos años nos dejó. ¿Qué nos puedes decir o qué tenía de especial esta señora? Bueno, Janine, nos conocimos a mediados de los años 80 y ella me había dicho, me había contado que era originaria de Tarragona y que llevaba allí desde los 2 o 3 años de edad viviendo allí. Janine llegó a decirme una vez que ella había estado sentada en el regazo de Otto Rahn. Sí, sí. Cuando era una niña. Y del famoso investigador alemán. Uh-huh. O célebre, al menos, no sé si famoso o célebre. Y ella, bueno, mi trato con ella fue muy interesante. Recuerdo que me obsequió unas postales que ella tenía, no a la venta, las tenía en su casa, unas postales antiguas, muy interesantes. Y bueno, yo casi, para mí era una visita obligada cuando pasaba por allí. Luego, hace unos años, cuando se intentó borrar del mapa al pueblo Usat-les-Bains, de alguna manera anexarlo a Tarascón. También estaba Ornolac, obviamente, que está hacia el lado de la montaña. Lo querían anexionar. Janine,
Sí, lo querían anexionar y quitar el nombre del pueblo, hacer solo un municipio, que se llamara Tarascón todo. Sí. Y la casa que tenía Janín la querían derruir, la querían expropiar. Sí. Y yo tengo por allí en algún sitio el periódico con la noticia de que ella dijo que se iba a poltronar dentro de la casa con una escopeta y que de ahí nadie la iba a echar ni a quitar. Antes de morir, su última época allí, ¿no? Sí. Fue todo un conflicto aquello. Janín para mí era una persona que sabía muchas cosas, sí. Pero no hablaba tanto. O sea, contaba algunas cosas, pero no. Una posible guardiana de algo importante. Varios amigos también la conocían. Yo he llegado a ver algunas obras de pintura de ella, como una que me enseñó un amigo, Eduardo Olivares, que hoy ya no está con nosotros, que es en la Gruta de Belén, y haciendo un tema como Viaje a las Estrellas. O sea, que tenía muy buena creatividad y una persona muy importante para el entorno del lugar. Ahora nos hablaba, Albert, si tú tenías noción, ahora nos vamos otra vez al Races, si tenías noción en la zona del parking de Rennes-le-Bagne, cuando hubo un desprendimiento y se encontró una cavidad y vinieron rápidamente las autoridades y echaron hormigón esa misma noche porque se ve que se habían encontrado algo importante. ¿Tienes noción de esto? Escuché, no estuve allí cuando... escuché, claro, estoy hablando con una señora, sí, que, nativa de allí, que ahora vive en la localidad de Belestá, y me explicó de que la casa de su tío, sí, tenía unas cuevas que se comunicaban a través por el interior de la tierra, a través de toda la zona, unos túneles que se comunicaban con Rennes-le-Bagne y con Bucarache. Una vez ella, siendo niña, me contaba que intentó entrar en esas grutas, túneles que pertenecían a la casa de su tío, y que su tío la reprendió, obviamente no le dejó entrar, pero me contaba que estaba todo comunicado por el interior de la tierra. Y que una vez, cuando ella tenía 10 o 12 años, vino el ejército y tapiaron toda la entrada de la cueva en la casa de su tío, que a ella le impactó mucho ver todo este despliegue de lo que sucedió allí, siendo ella una niña, y de cómo tapiaron todo para evitar que la gente se internara en estos túneles, ya que en alguna oportunidad, hace ya muchos años, cuando yo estaba cerca de la zona, entraron unos teleólogos o expedicionarios, no sé qué era, eran cuatro jóvenes alemanes, ¿sí?, que se perdieron allí, no volvieron. Incluso dejaron en el hotel, dejaron pico y dejaron cuerdas, muchas cosas en las habitaciones del hotel, y no regresaron más. Pueden haberse perdido allí. De hecho, la zona es de muchísima cavidad, tanto el Aries como la zona de la UT. Es... Guillermo, ¿qué nos puedes contar del alcalde que duró nada más que un día? Jean-Luc Robin, en Rennes-le-Château. Jean-Luc. Bueno, Jean-Luc era muy teníamos una amistad muy grande. Una semana antes de ser elegido alcalde, recuerdo que estuvo en mi casa, se quedó por la noche allí. Él había tenido unos pequeños achaques de circulación, sí, de problemas circulatorios, y bueno, Jean-Luc formaba parte de un partido monárquico, un partido político monárquico que con muy pocos adherentes, pero con gente importante en el ámbito francés, y que, sí, sumaba alrededor de unas 10.000 personas,
difícil que pudieran ellos obtener ningún escaño ni ningún, pero bueno, la idea de este partido era reinstaurar la monarquía en Francia y que el rey propuesto, era todo un proyecto, obviamente no viable, sería Luis Alfonso de Borbón, primo del actual Felipe VI. Y el tema es que Jean-Luc tuvo muchos problemas en Rennes Chateau, él era un hombre muy muy amable, un gran chef, abierto a todas las corrientes de pensamiento y filosóficas, organizaba charlas, yo di varios conciertos allí en la Tour Masbala, participé en algunos debates, siempre organizados por él, esto fue en los años 90, y una vez, en el año 1997, para el cumpleaños de su hijo Clemente, recuerdo que teníamos que ir a Esperazá, la localidad de Esperazá, donde estaba su hijo, ya allí se nos hacía tarde, estábamos en Rennes-le-Château, y cuando subimos al coche, que estaba, digamos, orientado hacia abajo, ya listo para arrancar, teníamos los cuatro neumáticos reventados, ¿no? Y luego hubo problemas con ese vehículo también otra vez, y finalmente, como digo, yo había organizado también algunas charlas en la Belané con un amigo y él estuvo, luego se quedó en mi casa y me dijo, bueno, vamos a intentar cambiar un poco todo este tema de Rennes-le-Château y abrir bien a toda clase de investigaciones. Había estado un bisnieto de uno de los albañiles que fue despedido por el abad Sonnier cuando hizo aquel descubrimiento, sí, aquellos supuestos pergaminos, y finalmente en Francia no se les había permitido realizar las excavaciones y búsqueda que quiso este bisnieto del albañil, que es actualmente norteamericano y trabaja en la Fundación Merrill. Sí. Y ellos querían hacer todas estas investigaciones y prospecciones en Rennes-le-Château. Y entonces Jean-Luc me dijo, en cuanto ganemos, porque vamos a ganar las elecciones, y él iba como número dos en la lista, iba como alcalde adjunto, yo voy a dar vista libre, vista buena, como se diga, para que se inicien todas estas excavaciones y podamos averiguar cuáles son todas estas anomalías que ya se han detectado en el interior de la Tierra, en los túneles, en todas estas cavidades, y poder acercarnos un poco más a qué enigma es y qué es lo que se esconde aquí debajo, de la iglesia, de la torre y por muchos otros lugares anexos. Y recuerdo que la noche que salió elegido alcalde, me envió un email, esto fue febrero-marzo del año 2008, y diciéndome ganamos, hemos ganado las elecciones. 4 horas después falleció. Es decir, que me llamó su viuda, Isobel, sí. Me llamó por la mañana para comunicarme que Jean-Luc había dejado de respirar en la cama y que había fallecido. Yo recibí ese email a las 21 horas o algo así, que le estaban celebrando el triunfo de la nueva alcaldía de Rennes-le-Château, donde él sería alcalde adjunto, y creo que fueron 4 o 5 horas, pero creo que entre las 2 o las 3 de la madrugada parece ser que Isobel notó que él no respiraba, que su cuerpo estaba inerte, y Jean-Luc murió. ¿Qué falleció? Falleció de algún problema cardiovascular. Parece que sí. Él tenía prohibido viajar en avión. Sí. Había escrito un libro muy bonito sobre Rennes-le-Château, más que bonito, quiero decir, muy interesante, que se lo editó Juli Pera de Jordi en Barcelona. Sí. Y fue muy triste, muy, muy triste. Y realmente él tenía problemas de salud, no se cuidaba mucho realmente, tenía 58 años y para mí fue muy, muy, muy triste porque tenía mucha amistad con él, mucha.
Y ahora te quería preguntar, bueno, de tus aventuras en la época de los años 80, principio del 90, ¿qué recuerdas de las reuniones de Agustí Andreu y André Malví en la casa de la señora Elizabeth Van Buren? Bueno, aquello fue todo una época realmente, ¿no? Los inicios. Sí, exactamente. Bueno, Elizabeth Van Buren yo la conocí en realidad no por Andreu ni por René, sino por un matemático cubano que era Manuel Figueroa. Manuel Figueroa era el corresponsal de la revista Más Allá, primero en Francia y luego en Miami. Y era un matemático y físico, becado por la Academia de Ciencias de Moscú, un hombre muy inteligente, volcado también a la astrología, pero a un nivel realmente interesantísimo, y un apasionado de todas estas tierras, hasta el punto de que se instaló a pie del castillo de Custazá, frente a Les Chateaux, estuvo allí un año y medio, y luego viajó, ya se instaló en Miami, por temas familiares. Sí, sí. Y Manuel fue quien me llevó allí, y así conocí a Elizabeth Van Buren, quien me invitó a dar un concierto en la Arcadia, era uno de sus templos, vivienda, hasta un teatro, tenía un anfiteatro con capacidad para 80, 90 personas, y en aquella época, poco después, un día alguien me llamó por teléfono, y era Agustí Andreu. Sí. Y Andreu me llamó diciéndome que Josep Armengou, sí, director de Karma 7, yo estaba en el consejo de redacción de Karma 7, éramos siete, porque Armengou había decidido que como la revista se llamaba Karma 7, tendríamos que ser siete quienes lleváramos el consejo de redacción. Y entre ellos estaba Luis Grifon, el ufólogo contactado, sí, Montserrat, Miquel Aracil, sí, estaba yo, y bueno, y algunas otras personas. Y bueno, me llamó y me fue un personaje muy interesante, gran conocedor de la zona, estudioso, investigador de campo, no solamente teórico, sí, que fue lo que más me gustó de él, que él no era simplemente persona que leía libros, sino que iba, como vais vosotros, ¿no?, constantemente. Sí, sí. Y entonces él me dijo, tienes que conocer muchas cosas que te faltan por conocer y por aprender. Yo le dije, encantado realmente. Viajamos muchas veces juntos, los dos solos, y recorrimos muchísimo, muchísimo, y él conocía sitios muy curiosos, lugares sin nombre, que yo no podría decir que es una montaña, que es un valle, que es un pueblo, que es nada, es un rinconcillo. Bueno, te puedo comentar si me permites. Nosotros, sí, hemos ido, sobre todo en la zona de Vic de Sosc, donde nos ha llevado la intuición, y sin nada, y encontrar cosas. Un día si nos vemos ya las comentaremos. Pero sí, sí, lo que estás diciendo de Agustí Andreu, esto nos ha pasado a mi esposa y a mí. O sea, ir y ver, sí, cosas que nadie nos ha dado la información. Bueno, es más, es que ni siquiera hemos compartido con Albert una visita a la zona de Ariège. Tenemos la amistad que compartimos aquí, pero sobre todo la intuición. Pues mira, yo he visto vuestra página, perdona si te interrumpo en No, tranquilo, adelante. He visto algunas fotos que me han impactado, dólmenes, muchas cosas que vosotros vais publicando en este grupo tan interesante de Amistad Pirineus, y cuando he visto de vuestras incursiones por el Valle de Vic de Sos y todo aquello, me rememoró todo aquello con Andreus, no porque fueran los mismos sitios, porque vosotros estáis haciendo vuestra propia prospección, vuestro propio camino, pero sí me recordó aquella zona. Hay muchísimo aún por ver, y vosotros investigáis en serio el tema, porque lo investigáis en serio, no como este enfoque tan moderno que ha habido de varios países de más
mediático que otra cosa, ¿no? Y vosotros realmente estáis divulgando esto de una manera seria. Sí, bueno, nosotros por lo menos recogemos... Recogemos sí. imágenes y, bueno, y alguna vez que otra, pues alguna experiencia que se puede reportar, pues la exponemos, ¿no? Exacto. Pero... Esa es la línea de Andreu, la línea de Faber-Kaiser, esa es la línea que se ha ido perdiendo. Por eso es muy importante que existan personas que continúen, digamos, esa línea de trabajo, esa línea de investigación, no sé cómo llamarlo, de búsqueda y hasta a veces de recorrer. No necesariamente uno tiene que estar haciendo excavaciones, ¿no? Pero sí que realmente a mí me fascina, y creo que a vosotros también, y que es una zona donde sí, hay muchísimo por descubrir. Es interesante porque, bueno, cuando vas caminando por estos lugares, es lo que se dice, no es la realidad que nos están contando, porque tú hay una parte que la real o la otra realidad la estás pisando y la estás viendo. Exacto, bueno, exacto. Volvemos un poco al tema de Van Buren. Por aquí me preguntó Albert, ¿qué nos podrías decir de Michel Elie? Bueno, Michel Elie, cuando yo fui invitado a dar un concierto hace más de 30 años en el Arcadia, aquel templo que tenía Lisa y Van Buren, sí. Allí fue cuando conocí a Michel Elie. Y era un hombre un poco esquivo, un poco huidizo. Yo en aquel momento estaba con un grupo de personas que me acompañaban porque había un concierto, había una serie de actividades, yo viajaba con un equipo también de trabajo. Y no solo de personas, ¿no? Incluso recuerdo que hasta mi padre estaba allí. Y Michel Elie, recuerdo que me obsequió uno de sus libros, que seguramente aún conservo, y él decía que él trabajaba la alquimia, que trabajaba toda una serie de cosas, pero si bien yo varias veces me crucé con él y hablé con él, no llegué a tener una, ni mucho menos una amistad, cosa que con Elisa de Van Buren era una confianza mutua, y ella estaba constantemente, yo me alojaba en su casa. Bueno, Michel era un hombre, no sé, por lo menos conmigo no tuvimos un feedback de diálogo ni de amistad, y aún no sé por qué, tampoco era, quiero decir que no había antipatía, ni mucho menos, muy cordial, pero muy como muy secretivo. Agustí Andreu decía que era una persona interesante. Seguramente. Quizás seguramente porque él lo conoció más, pero bueno, solo quería hacer esa pregunta. Y ahora te quería preguntar... ¿qué relación crees que tiene la Agartha con la zona del Rasés o determinados lugares? Supongo que si hay alguna puerta dimensional o algo. Por aquí supongo. Bueno, sí. Hay varias teorías que yo haya de alguna manera leído, estudiado, investigado, ojeado a veces sobre que. Una de las teorías que me contaba Manuel Figueroa, él como matemático, tuvo una etapa, como todos los matemáticos e investigadores físicos científicos, como muy obsesiva. En esta etapa de su vida, y antes de llegar él a Francia, estando él en la Academia de Ciencias de Moscú, con gente que trabajaba el mundo de la parapsicología y del esoterismo, pero todos desde una óptica muy científica, él... dio con unos investigadores, no recuerdo exactamente quiénes, pero en la teoría de la cual yo había oído hablar a dos estudiantes, en este caso, de antropología, un tal Michel también, y un Patrick, decían que toda la zona aquella, hay gente, Elisabeth Van Buren afirmaba que era Rennes-le-Château, otros que era Rennes-le-Vin o el Bugarach, pero bueno, que era como un nexo
que la Tierra tenía también estos dos polos espirituales, independientemente del polo sur y el polo norte que tenían los físicos, sí. Tenía dos enclaves, uno en Asia y otro en América, en la zona cercana a Machu Picchu, que serían los dos polos energéticos espirituales, donde moraban incluso energías que se relacionaban con el mundo de la supradimensionalidad, sobre otras dimensiones. Aquí entraríamos también en el terreno ufológico, en el terreno intraterreno y en muchas teorías realidades para muchos que son difíciles a veces de profundizar o de abordar. Y que el nexo entre esos dos polos o puntos de la Garta y de la Shambhala estaría en esa zona. Y Elisa de Van Buren estaba convencida, y Michel Elí también, aunque yo no lo hablé esto con él, de que ese nexo, que sería como una especie de subvórtice de la Tierra, que uniría por el interior de la Tierra, lo cual complica aún más la teoría, a esos dos polos principales, sería, según ella, por ejemplo, Grand Le Château, y según otros, Bogarash o la zona aquella. Y he ahí el tema de que por qué han sucedido tantas cosas, porque tantas personas o culturas o tribus o invasores o civilizaciones, o como le llamemos, han estado vinculadas o vinculados a esta zona, y también, por supuesto, todos los misterios más recientes que ya implicarían al cristianismo y a figuras como la que hablábamos antes de María Magdalena y últimamente la Bazonier y todo esto. Que sería el punto de nexo entre los dos enclaves planetarios, que serían el gobierno casi supradimensional o secreto o espiritual que rige los destinos del planeta Tierra. Elizabeth tenía unas ideas de que se podían abrir estas puertas dimensionales con música. Sí, y me invitó a dar un concierto por eso sin decírmelo. Lo hizo a traición, amistosamente lo digo. Sí, sí. Ella me invitó a dar ese concierto porque yo había escrito un libro que no era un libro del cual yo estuviera muy orgulloso, porque era una recopilación de artículos que el editor me pidió que lo transformáramos en libro. El libro se llamaba, o se llama, El sonido del universo. Sí. Y con Mario Jejet, que hizo el prólogo, el famoso investigador del tema OVNI, de astrofísica, de todos estos temas. Entonces, ese libro, no sé de qué manera, porque es un libro que habrá vendido, tuvo 2 ediciones, 5.000 unidades, no sé de qué manera llegó una persona en Australia, y esa persona se tomó la molestia de traducir nada, una cosa que de la cual yo no sabía mucho, y además en el libro lo ponía, que yo no sabía mucho de esto, que era el tema de realizar la acupuntura planetaria, colocando en aquel momento sextantes, ahora sí, sí. Se podría hacer con ordenadores, buscando las coordenadas y haciendo sonar las notas, dado que yo estaba investigando astrosonía, la música de las esferas pitagóricas, llevaba años investigando esto, pero yo no tenía los datos suficientes para hacer eso ni remotamente bien, yo era un simple estudiante. Pero me pareció interesante ponerlo en el libro para que otras personas pudieran tener la poca información que yo manejaba e ir ampliando esto. Pues Elizabeth se quedó fascinada con todo esto, pero quizás me sobredimensionó, pensando que yo sabía más de lo que sabía. Y invitó a toda esta gente de distintos países del mundo a mi concierto. Les pagó el billete, les pagó el chofer desde Toulouse. Y yo de pronto me encontré en el Real de Chateau dando un concierto para 60 personas. Sí. Yo ni sabía que eran sus invitados. Sorprendido yo total. Claro, porque hablaban muy bien inglés todos, y yo pensaba, lo digo claramente, joder, digo, ¿cómo hablan en este pueblo inglés? Esto es impresionante. Uh-huh. Qué bien que hablan inglés. Era de eso. Claro, si no era. Sí, sí. Si eran norteamericanos, ingleses, australianos, amigos suyos, gente de mucho dinero que ella los había invitado, investigadores, menos uno que era conocido, que era el director del Observatorio Astronómico de París, y ese sí que era francés.
sí, que estuvo. Los demás, yo digo, bueno, curioso. Después había muchos choferes con coches Mercedes, y yo digo, sí que hay dinero en este pueblo. Una audiencia muy limitada, 60 personas, pero había como 30 Mercedes con choferes esperando a que acabara el concierto. Y yo pensaba, ¿dónde estoy tocando realmente? Esto es una cosa... con 200 habitantes que debería tener. Sí, no, aparte que al día siguiente en el pueblo estuvieron muy enfadados conmigo porque yo no había invitado a nadie del pueblo. Pero si yo no había organizado ese concierto, yo cómo iba a invitar al... Estaban enfadados porque se lo tomaron como una movida, hablando claro, una movida anglosajona, de la cual yo tampoco formaba parte, ni del pueblo, ni de los invitados de Madame Van Buren. Sí, sí. Yo era el músico que siempre se dice cuando una persona quiere salir, se quiere librarse, te dice, yo soy el músico. Pero es que la realidad es que me ocurrió eso. Yo fui invitado a dar un concierto y fue un desconcierto. Sí, pero sí. La música, bueno, sonó bien, por suerte interesó, la gente tomaba nota cuando yo tocaba, y ellos pensaron, luego al acabar el concierto, que hicimos una cena, ellos pensaron que yo manejaba, que yo tenía una información que yo ignoraba. Y ahí se habló de mi libro, del sonido del universo y de la acupuntura planetaria, de la astrosonía. Y bueno, yo ofrecí lo que humanamente pude, pero no más de lo que yo pueda saber, ojalá. Pero Elizabeth era una ferviente, volviendo a tu pregunta, Elizabeth era una ferviente adherente de que los canales intraterrenos, no solo de allí, porque ella había comprado propiedades cerca del lago Titicaca, uh-huh, intentó comprar cerca de Machu Picchu y no le dejaron, porque era terreno público, y ella en un momento tenía la idea de, en todos los lugares sagrados de la Tierra, poder comprar algo y crear allí comunidades de investigación. Sí, sí. Y ella estaba convencida de que todos estos canales, yo no lo niego, ni mucho menos, podrían reactivarse o abrirse a través de la música, a través del sonido. Por cierto, era, según comentó una vez por Radio Agustí Andreu, que era descendiente del presidente Van Buren, americano. Su bisabuelo era... Mark Van Buren. Sí, Martin Van Buren. Sí, sí. Martin Van Buren fue el octavo presidente de los Estados Unidos. Sí, uh-huh. Elizabeth un día me dio una disertación sobre su bisabuelo. Eran de origen holandés y también era su nieto, era el famoso italiano Mazzini. O sea, Elizabeth tenía ancestros también italianos. Y Martin Van Buren fue su bisabuelo, no fue un presidente especialmente importante en la historia de Estados Unidos, pero su abuelo era Giuseppe Mazzini, el famoso Giuseppe Mazzini, que era este activista italiano, sí, que fue el que intentó unir Italia, que escribió una nación libre o algo así, ya no recuerdo el título de su libro, un genovés. Y este era el abuelo materno de Elizabeth. Y que este hombre, Mazzini, estuvo vinculado después a Garibaldi, fue todo un personaje en Italia, ¿no? Es muy conocido, sí, en el resto de Europa. Pero bueno, fue... Fantástico. Realmente interesante, una mujer muy interesante, Madame Van Buren, sí. Bueno, quedan 5 minutos y ahora te formularé una pregunta. ¿Qué sabes de la Operación Lucifer en Bugarac? Cuando los militares franceses y americanos, y también colaboran los militares o servicios secretos israelíes, en unas excavaciones en el monte de Bugarac. Bueno, yo no sé tampoco si esto es del todo real o no estoy seguro de esto. O sea, que yo sé que ocurrieron muchas cosas. Y lo de la Operación Lucifer, bueno, que habla todo sobre lo del anticristo,
sobre, bueno, que también replantea el tema de, o sobre todo sobre los merovingios, sobre la descendencia de Jesús, sobre poder averiguar todo esto. Y ahora hay toda una teoría de que uno de los príncipes ingleses, británicos, no sé cuál realmente, no sé si William o el otro Harry, que estuvieron allí, estuvieron de, uno de ellos que estuvo de incógnito en el lugar. Entonces, bueno, sobre esta operación Lucifer, yo no tengo información realmente. No, había leído la noticia y bueno, fue que hicieron unas excavaciones en montaña, pero bueno, que estuvieron no sé cuántos años, pero que dejaron de excavar y bueno, la excusa al pueblo de Bugarac era de que estaban buscando unos yacimientos del Neolítico, pero no, tampoco se llegó a nada, a ninguna conclusión ni se dio más, solo al pueblo que le dieron esta excusa porque bueno, había tanto movimiento de personal por allí. Pues bueno, es curioso, Guillermo, ya para acabar, reducido, ¿qué pasa con los ovnis de Bugarac? En poquito tiempo, porque nos quedan 4 minutos. Dos, sí, perdón. Bueno, en Bugarac ha habido, se publicó en incluso el periódico Le Monde, se publicó de que había gente que afirmaba que había presencia extraterrestre en lugar. Incluso se han hecho allí alertas ovni. Bueno, se supone que hay una fuerza telúrica muy importante en estas montañas, obviamente lo sabemos, es un sitio muy especial. Y que, bueno, había una teoría cuando lo del 2012 y del Armagedón maya, que se interpretó, a mi entender, de manera incorrecta, y que bueno, que había allí algún tipo de base intraterrena. Y que, independientemente de esto, las propias fuerzas telúricas de esas montañas podrían atraer, como pasa en Montserrat, como pasa en Estados Unidos, en la zona, en Arizona, en todos aquellos lugares donde hay montañas especiales como White Sands, todo eso, que se ven luces, se han visto muchas luces en Bugarac, y muchas luces que podrían dar a entender no solo que son ovnis, sino verdaderas naves. Yo no los he visto, pero sí que he leído sobre esto. Bueno, Guillermo, el tiempo se nos ha consumido. Muchísimas gracias. Nos has abierto la conciencia a mucha información, a muchas cosas y a muchas cuestiones. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Recibe un fuerte abrazo de nuestra parte del programa y de Albert, que no está. Y estamos en contacto. Y a ver si nos vemos en una próxima visita por la zona. ¿De acuerdo, bueno, Guillermo? Muchísimas gracias. Encantado, Josep. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio. Y un abrazo muy grande a todos. Ha sido un placer. Venga, igualmente. Y el programa d'avui s'acaba. Guillermo Cazenave. Y la setmana que ve tindrem Joan Emili González. Fins al proper programa. Adorciau. El mito de Agartha y Bugarac. En el nivel legendario se trata del mito de la tierra hueca. La Agartha y especialmente las tradiciones relacionadas con extrañas redes subterráneas, formadas por rutas naturales o dispuestas según los lugares. Sobre el cataclismo que envuelve la Atlántida, varias tradiciones tenaces afirman que algunos de los desarrollos subcontinentales han escapado de la destrucción. En el fondo de sus cavidades olvidadas, a veces inundadas, descansa todo o parte de los secretos de esta civilización legendaria de la Atlántida. Las historias hablan de varios accesos encontrados por casualidad o localizados formalmente, dando acceso a diferentes versiones de la Agartha. Encontramos accesos a la Agartha en distritos muy cercanos entre sí: Alto Loira, Pradelles, en Aries, en el castillo de Miglós, el macizo de Pilat, en Annonay,
Borgoña, Saboya, Bourget-du-Lac, el Ardèche de Saint-Pierre-de-Ville y en los Alpes Marítimos en Falicón, Provenza, Meseta de Clanseyé, Baux-de-Provence, Cévennes, el Templo, para nombrar solo a los más famosos accesos a la Agartha. La sorpresa es que a veces, incluso más que estas maravillosas historias, son narradas meticulosamente por personas sin noción de lo que es la Atlántida. Hermètica, un viatge ancestral de la nostra civilització. Marie de Darnau, la assistenta de Berenguer Saunier, solía decir: los habitantes de Rennes-le-Château pisan oro y no lo saben. Bernard de Claravall mandó a los templarios a Tierra Santa a investigar y si podían obtener reliquias sagradas. Tiempo más tarde, el tercer gran maestre de la Orden del Temple, Bertrand de Blanchefort, entre la leyenda y el mito, se dice que hubiera traído a tierras del Rasés reliquias y tesoros de Tierra Santa, como la menorá, el Arca de la Alianza y numerosas reliquias de importancia para el cristianismo. Bertrand de Blanchefort mandó llamar a fundidores de metales de Alemania, posiblemente para fundir oro en una mina próxima a su propiedad, cercana al castillo de Blanchefort, la Roca Negra. ¿Podría ser el oro que comenta Marie de Darnau? En la tradición de leyenda se dice que la acumulación de oro produce una energía que convergía con ciertos estados de conciencia y tendría una manifestación lumínica vinculada a seres esféricos y elementales. ¿Produciría el oro una energía que sería la puerta a otra realidad? Blanchefort, Freury o Poole son la misma descendencia, la misma genética. También se dice que podrían ser de la Merovingia, una genética de magos. El historiador del Rasés, Louis Fédier, relata una tradición según la cual en la Edad Media creían que los metales preciosos extraídos de la mina de Blanchefort no provenían de un yacimiento incrustado en el suelo, sino de un depósito de lingotes de oro y plata. Hay que tener en cuenta que en Rennes-le-Château representa lo que los geólogos llaman una red kársica, es decir, una región en que las aguas se filtran en las capas del subsuelo, creando depresiones, grutas y sifones invisibles. Otra teoría bastante lógica defiende que en realidad el tesoro que encontró Saunier eran los manuscritos en sí, que tendrían un enorme valor histórico y político. En 1967, Gerard de Sète publicó en su libro El oro de Rennes una supuesta copia de los mismos. En 1168, el gran maestro de la orden, Bertrand de Blanchefort, se niega a prestar dinero al monarca francés. Más tarde, este dignatario será hecho prisionero cuando defiende una fortaleza del hospital contra las tropas de Saladino, el auténtico enemigo común de los cruzados. ¿Estás escuchando? Área Hermètica, un viaje ancestral de la nuestra civilización. El pico de Bugarac es la finalización de las Corberas, con 1.231 metros de altitud. Muchos testimonios, algunos muy antiguos, reportan apariencias de luces nocturnas que escapan y entran a la montaña. Hablamos de ovnis, luces extrañas y diferentes fenómenos que se dan que no tienen explicación. Los satélites detectan bajo el pico de Bugarach extrañas cavidades y una gran cúpula, y aún se desconoce qué hay dentro y cómo acceder a ella. A los aviones que sobrevuelan la región se les indican que no pasen por esta zona aérea, por unas fuertes alteraciones geomagnéticas que dificultan el funcionamiento de los aparatos de los aviones. Además, el rumor nos dice de hechos misteriosos que tienen lugar en las laderas de Peix de Taús, justamente al lado de Bugarach.
La leyenda también nos dice que en una cavidad de Bucarat yace un sepulcro, el sepulcro de la última sacerdotisa de la Atlántida. De hecho, entrando a Bucarat, a la localidad a mano izquierda, podemos ver una formación rocosa llamada la Puerta de la Atlántida, también conocida como el Pas de l'Home o el Paso del Hombre, posiblemente el paso a una puerta dimensional. Don't make a vow that you can't keep. I don't want you to change your position. Àrea hermètica. Un viatge ancestral a altres realitats. Àrea hermètica. Casos de trobades de Bucarat. El 15 de juliol de 2008, a l'Aut, una família va ser despertada al voltant de les 3 a.m., quan el seu gos bordava per entrar a la casa. Un parell d'esferes lluminoses creen un ballet aeri mentre que una entitat humanoide evoluciona en el camp proper amb 2.5 metres d'altura. Una petita esfera lluminosa sobre el seu cap es lliscarà com en un coixí d'aire en el camp veí durant 1 hora i mitja, que sembla buscar alguna cosa. L'estranyesa es veu augmentada pel fet que els seus braços es descriuen com llargs i prims, fins als genolls, i agitats amb moviments fluïts similars als dels tentacles d'un pop. Novament, unes setmanes més tard, els mateixos testimonis d'observar un nou ballet aeri inexplicable i després un tercer. L'àrea on vivien és propici per esdeveniments inusuals. Casa que està a pocs quilòmetres del pic de Bugarac i Rens Lecható. Hi ha innombrables observacions misterioses en aquesta àrea. Thierry Gaulin. Trobades extraterrestres a Bugarac. El 18 de maig de 1991, Jean Dargon caminava sola en un petit bosc prop dels Alts. A les 11 de la nit va escoltar un llarg i agut xiu-xiueix acompanyat per una estranya olor a ozó. Una màquina esfèrica amb una cúpula translúcida. Va descendir verticalment i va aterrar silenciosament en una mena de suport retràctil. Una viga enlluernadora es va dirigir cap al testimoni, presumit, i es va tallar una obertura al fusellatge del vehicle. Després va aparèixer un ésser humanoide vestit amb una combinació platejada i brillant. En l'espatlla dreta brillava una petita llum, una mena de vidre verd pàl·lid que bategava suaument. L'aspecte físic de l'individu era aquest: cabell llarg i ros, ulls blaus, cara de tipus nòrdic, tret d'extrema delicadesa. En un altre contacte, sense data, Jean Dargon va dir que s'havia trobat a prop del Bugarac un ésser. El dia anterior, 4 persones havien vist un enorme ovni estacionat sobre els pics. Una gran llum ovoide i palpitant de tons vermells i malva. Eren les 11 de la nit durant la reunió amb l'ésser. Aquest últim, d'alçada alta, es va presentar sempre mentalment amb el nom de Hortus, que seria un dels 7 vigilants del Bugarac. Era alt, prim, vestit amb una granota platejada. Aquest va ser declarat com a pertanyent a una raça extraterrestre que protegeix el planeta contra els fins malvats dels grisos. Al maig de 1998, Jean Dargon estava en Bugarac, amb un petit grup de persones. Al voltant de les 2 del matí, un punt lluminós va començar a créixer més i més a prop, convertint-se aquest punt de llum en un cercle ben tallat de color taronja que seguia apropant-se. UFO Lumière. El que tenim davant dels nostres ulls, meravellats, és un vaixell, una immensa estructura de llum que surt silenciosament a la nit. Observo centenars d'ulls de bou circulars i badies translúcides alineades geomètricament al llarg del seu fusellatge. Al centre d'aquesta enorme nau apareix un cercle opalescent més petit que comença a prémer una llum violeta molt agradable de veure. Un raig sorgeix i ens envolta amb una aura luminescent de color malva pàl·lid. A la nit del 17 de març de 1996, una entitat amb l'aparença d'una escriba egipci anomenada Le hauria revelat a Jean Dargon que el Bugarac és la muntanya sagrada de la propera revelació i oculta en els seus flancs una gran nau enterrada allà durant 9.000 anys. Un vaixell de l'antiga Atlàntida oblidat.
Aquesta nau seria ovoide i tindria un diàmetre de 300 metres. A l'interior, al cor d'un metall desconegut i indestructible, estaria una espècie d'ou, una poncella, que alberga un cos amb letargia, que seria l'últim rei d'Arca. Ell està identificat amb el Messias Sadrigan. Se suposa que el camp magnètic de la nau causa un terratrèmol d'alta intensitat. Hi apareixerà una enorme columna de llum, un con taronja que s'elevaria a l'eix de la muntanya fins a 3.000 metres d'altitud. Una dona i la seva filla haurien enganxat a un parell d'humites. Altres testimonis haurien vist venir a ells una capa de boira que sorgia del no-res. Aquí hi ha un cas reportat pel l'ufòleg Thierry Gaulin, el 15 de juliol de 2008. El gos bordador va despertar una família al voltant de les 3 a.m. Després van observar el ballet aeri de dues esferes lluminoses, mentre una entitat humanoide es movia en el camp veí. Una de les esferes es va moure durant una hora i mitja, sobre la superfície del camp. En els dies que van seguir, el mateix espectacle es va repetir dues vegades. Vaig esmentar aquest cas dalt. El 26 d'agost de 2009, Marie France i Alain Past observen una entitat lluminosa al llarg de la carretera que condueix a Rennes-les-Bains. Una mica més lluny, tres enormes discos plans onegen sobre els camps i després desapareixen de sobte. Uns pocs anells, la parella arriba al campament i allà Marie France Garaudí Pastí d'una comunicació telepàtica anuncia un cataclisme el 27 de febrer de 2010. No obstant, aquesta data és la tempesta Xíntia que ha devastat l'àrea de la Faute-sur-Mer, en Vendée. La premonició està aprovada. Reconeix Yves Lignon, qui va investigar el tema. D'altra banda, podem preguntar-nos sobre el comportament i les motivacions subsegüents de la parella. El pastís ara anima els menús ufològics dels recers on es van establir, amb una reputació basada en això, trobada propera del tercer tipus. Àrea hermètica. Un viatge ancestral a altres realitats. Daniel Bétex, ciudadano suizo e investigador del apasionado mundo de los cátaros. Estudió el área de Bugarak, poco investigada en ese momento. Primero, el estudio de los registros antiguos de la región, que fue lo que generó interés y que cree que los recursos mineros y subterráneos de la ciudad y sus alrededores. Bétex reconstruye en el campo una cronología extraña desde los documentos encontrados por una universidad. Daniel Bétex considera en un principio la posible existencia bajo el monte de Bugarak, uno de estos famosos accesos al mítico mundo subterráneo. Luego, para darse cuenta de la ubicación y finalmente para asegurar el lanzamiento. También señala que la tradicional apertura está obstruida. El pico de Taúz, que conduce a un curso de agua subterráneo tranquilo, profundo pero transitable. También afirma que se plantearía aquí una especie de embarcadero o etapa de aterrizaje que certifica que la apertura está en este sector. La apertura en este sector no sería un accidente geológico, sino que sería la realización de un dejar intencional. Es necesario hasta esta etapa para hacer la diferencia de las cosas y para poder especificar que todavía estamos en el campo folclórico y la tradición mítica. Esta precisión es esencial porque aquí se avecina, discretamente, promocionando en voz baja por algunos fanáticos del tesoro de Rennes en esta región, el aura misteriosa del famoso Arca de la Alianza, cuyo supuesto depósito sería curiosamente en Bugarak. Hay fotos tomadas por Daniel Bétex que muestran algunos rastros descubiertos en una cavidad en varias piedras de la montaña de Taúz. Se debe admitir que estas imágenes muestran en primer plano varios grafitis, entre los cuales hay una especie de cofre en una camilla recordando una especie de arca. En el fondo de esta vista, un paisaje que corresponde en realidad al campo de Bugarak. ¿Se rumorea entonces que Bétex estaba buscando esta famosa reliquia de tiempos bíblicos? Supuestamente la habría localizado gracias a estas fotografías, precisamente debajo del monte de Bugarak. Los rumores no son muy serios.
Betex estava buscando una antigua cavidad perdida en los flancos del monte Bugarak. Daniel Betex obviamente necesitará información adicional del pueblo de Bugarak. Luego, alrededor de 1988, irá muy rápido. El hombre, generalmente de una calma de la que nunca abandona, está en un estado de excitación inusual. Afirma que casi ha llegado al final de su movimiento de tierras, y como máximo de 4 a 5 días lo separa de su objetivo final, y que la riqueza llegará pronto. Es a partir de este momento que Daniel Betex tendrá problemas de salud y muy graves. Las versiones concernientes al final de su vida divergen. Para algunos, la culminación de la liberación de esta misteriosa galería en la montaña será una muerte violenta y aparente, nada más. Para otros, agotado y debilitado, se retira a su país natal y allí muere, rápidamente por problemas cardiovasculares. Otros rumores afirman de una muerte mortal en el lugar. Aquí se dice que habría muerto en la galería, aplastado por una gran masa de tierra. Allí se explica que fue encontrado en una cavidad totalmente inanimado y que luego murió de deshidratación inexplicable. Tras la muerte de David Betex, circularon rumores en círculos esotéricos muy cerrados. Así, para algunos las investigaciones tuvieron lugar en una mina llena, para otros en una cueva muy profunda. Hoy nadie sabe realmente lo que estaba pasando acerca de la galería bastante profunda. Lucien Julien, secretaria general del Centro de Estudios Cátaros, conocía muy bien a Betex. Propone que la investigación se reanude varios meses después de su muerte, en el sitio designado por un grupo de miembros de dicha sociedad. Para ello contacta con los servicios competentes, es decir, el Ministerio de Cultura de la época. Ella tiene que escribir varias veces para obtener finalmente una respuesta triste e irrevocable. El servicio competente le explica lacónicamente que está fuera de discusión que alguien debería asumir dicha investigación y además está estrictamente prohibido continuar y excavar en Bugarak. Una leyenda contada a niños. Hace mucho tiempo, antes de la existencia de las montañas, el viento de Sers enfrió la llanura e impidió el cultivo de la vida. El hada Nore y el elfo Bugyarak se quejaron a Júpiter, dios del cielo, la tierra y los hombres. Para poder ser escuchado mejor, Bug se subió a la espalda de Arak, preocupado en su tranquilidad. En cólera convirtió a Fairy Nore en Pic de Nore, y los seres elementales formaron la montaña de Bugyarak. Bugarak es un ejemplo de una tradición popular que mezcla la mitología romana y el folclore alemán. Daniel Betex, ciudadano suizo e investigador del apasionado mundo de los cátaros, estudió el área de Bugarak, poco investigada en ese momento. Primero, el estudio de los registros antiguos de la región, que fue lo que generó interés y que cree que los recursos mineros y subterráneos de la ciudad y sus alrededores. Betes reconstruye en el campo una cronología extraña desde los documentos encontrados por una universidad. Daniel Betex considera en un principio la posible existencia bajo el monte de Bugarak, uno de estos famosos accesos al mítico mundo subterráneo. Luego, para darse cuenta de la ubicación y finalmente para asegurar el lanzamiento. También señala que la tradicional apertura está obstruida. El pico de Taúz, que conduce a un curso de agua subterráneo tranquilo, profundo pero transitable. También afirma que se plantearía aquí una especie de embarcadero o etapa de aterrizaje que certifica que la apertura está en este sector. La apertura en este sector no sería un accidente geológico, sino que sería la realización de un dejar intencional. Es necesario hasta esta etapa para hacer la diferencia de las cosas y para poder especificar que todavía estamos en el campo folclórico y la tradición mítica. Esta precisión es esencial porque aquí se avecina, discretamente, promocionando en voz baja por algunos fanáticos del tesoro de Rennes en esta región,
el aura misteriosa del famoso Arca de la Alianza, cuyo supuesto depósito sería curiosamente en Bucarac. Hay fotos tomadas por Daniel Betex que muestran algunos rastros descubiertos en una cavidad en varias piedras de la montaña de Taúz. Se debe admitir que estas imágenes muestran en primer plano varios grafitis, entre los cuales hay una especie de cofre en una camilla recordando una especie de arca. En el fondo de esta vista, un paisaje que corresponde en realidad al campo de Bugarac. ¿Se rumorea entonces que Betes estaba buscando esta famosa reliquia de tiempos bíblicos? Supuestamente la habría localizado gracias a estas fotografías, precisamente debajo del monte de Bugarac. Los rumores no son muy serios. Betes estaba buscando una antigua cavidad perdida en los flancos del monte Bugarac. Daniel Betex obviamente necesitará información adicional del pueblo de Bugarac. Luego, alrededor de 1988, irá muy rápido. El hombre, generalmente de una calma de la que nunca abandona, está en un estado de excitación inusual. Afirma que casi ha llegado al final de su movimiento de tierras y como máximo de 4 a 5 días lo separa de su objetivo final y que la riqueza llegará pronto. Es a partir de este momento que Daniel Betex tendrá problemas de salud y muy graves. Las versiones concernientes al final de su vida divergen. Para algunos, la culminación de la liberación de esta misteriosa galería en la montaña será una muerte violenta y aparente, nada más. Para otros, agotado y debilitado, se retira a su país natal y allí muere rápidamente por problemas cardiovasculares. Otros rumores afirman de una muerte mortal en el lugar. Aquí se dice que habría muerto en la galería, aplastado por una gran masa de tierra. Allí se explica que fue encontrado en una cavidad totalmente inanimado y que luego murió de deshidratación inexplicable. Tras la muerte de David Betex, circularon rumores en círculos esotéricos muy cerrados. Así, para algunos las investigaciones tuvieron lugar en una mina llena, para otros en una cueva muy profunda. Hoy nadie sabe realmente lo que estaba pasando acerca de la galería bastante profunda. Lucien Julien, secretaria general del Centro de Estudios Cátaros, conocía muy bien a Betex. Propone que la investigación se reanude varios meses después de su muerte, en el sitio designado por un grupo de miembros de dicha sociedad. Para ello contacta con los servicios competentes, es decir, el Ministerio de Cultura de la época. Ella tiene que escribir varias veces para obtener finalmente una respuesta triste e irrevocable. El servicio competente le explica lacónicamente que está fuera de discusión que alguien debería asumir dicha investigación y además está estrictamente prohibido continuar y excavar en Bugarac. Àrea hermètica, un viatge ancestral a altres realitats. Àrea hermètica. L'abat Antoine Bigou, el desenllaç i els seus còdics. El senyor René Descadellas, en el seu llibre Rens i els seus últims senyors, assenyala que al setembre de 1792, havent-se negat a prestar jurament a la Constitució Civil del clero, va decidir emigrar al mateix temps que altres germans de la regió. Els seus últims dies van acabar tristament a Sabadell, a Barcelona. L'instint de l'avançada edat de l'abbé Bigou, el senyor Descadellas està convençut de que aquest valent sacerdot també va passar la frontera els primers dies de setembre de 1792. No obstant i això, la història no s'escriu amb sí o pot ser, sinó amb evidència. Així s'acaba de demostrar que el pare Antoni Bigou no va morir a Sabadell. Millor encara, ni tan sol es va anar de França. De fet, va morir el 20 de març de 1794 a Colllura, al Rosselló, en l'actual departament de Pirineus Orientals. El dia següent, el dia 21 de març, es va celebrar la cerimònia a l'església parroquial de Colllúria, en presència de dos sacerdots, i probablement es van sepultar al cementeri comunal,
la seva mort va ser declarada el mateix dia. Per tant, serà difícil, si no perillós, explicar ara com el bé Vigup va poder deixar enrere un enigmàtic binomi que explica tot sobre el secret que li va confiar la marquesa Opul Blanchefort al llit de mort i de quina manera naixeria aquest corrent esotèric com resultat de les revelacions que li va fer a alguns dels seus col·legues exiliats a Barcelona o Figueres, però és sense il·lusió. Tan cert que una vegada que es creuen els límits, no hi ha límit. L'enumeració dels secrets coneguts als codis del pare Antoni Vigú. Secret 1. Una codificació del deixant indica la tumba de Maria Magdalena a Rens-les-Banys. Secret 2. El petit pergamí amagat en un flassó en el vell balustre de l'església de Rens-les-Chateaux. Secret 3. Una codificació del petit pergamí indica que l'estela i la làpida és un secret. Secret 4. Una codificació del petit pergamí indicava la ubicació del tresor del rei d'Auer II, a prop de les ruïnes de Fàbies, ocultant l'amagatall trobat buit perquè Sunyer va passar. Secret 5. Una codificació del petit pergamí indicava la ubicació del petit tresor de l'abat Antoni Vigú, sota de la llosa coneguda com la del cavaller Chevalier. Saunier també va passar. Secret número 6. Una codificació del petit pergamí indicava l'amagatall de tres pergamins en el modelat dels mobles de la Trinitat. Secret número 7. El resultat de la decodificació indica l'existència d'un temple secret construït sota terra i privat de llum, de forma circular que té una longitud aproximada de 100 metres. El seu contingut, molts tresors, documents i tot el que els cavallers templers hi havien amagat. Secret número 8. El resultat trobat de la decodificació indica el tresor visigot real trobat per al pare Berenguer Saunier. El secret número 9. Desxifrant el resultat indica la ubicació exacta del tresor sagrat dels visigots i aquestes són les tres paraules que significa vell, tresor, temple. El secret número 10. El resultat de la descodificació indica la tumba. Secret número 10. El resultat de la descodificació indica la tumba de la Santa Mare de Déu en la comuna de Rens-les-Chateaux. Secret número 11. El resultat de la descodificació indica el lloc on es guarden els documents i un testament, probablement l'arbre genealògic de la descendència de Jesucrist. Secret número 12. El resultat de la descodificació indica la ubicació exacta de la tumba de Jesucrist i els seus dos fills a Rens-les-Chateaux. El pergamí de Florí, el primer que s'ha publicat a la xarxa, és autèntic, no els altres. El pergamí de Florí és el primer que s'ha publicat a la xarxa i és autèntic, no els altres. El quart pergamí és un deure, però la ironia del destí. El test copiat és autèntic. Florí, el primer publicat a la xarxa, és autèntic, no els altres. Àrea hermètica. Un viatge ancestral a altres realitats. Àrea hermètica.